Bueno, pues otro intentito más. ¿Y este? Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's 2. Vamos a continuar de nuevo con la noche 6, a ver si somos capaces de pasarla, que la verdad que la última vez, la noche 6, no se nos dio bastante bien, a pesar de que la 4 y la 5, ¿no?, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, lo hicimos bastante rapidito y se nos dieron bastante bien esas noches, pero la 6 es verdad que nos costó un poco, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacerlo, que me acostumbre de nuevo a esto. La llamada me habéis dicho que la deje de esta noche, que es importante. Ya sabéis que yo de la llamada no entiendo mucho, pero vamos a intentar escucharla, ¿no? Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. Yo no entiendo lo que dices. La verdad, está Foxy aquí en medio, ¿eh? Vamos a alumbrarles un poco. La verdad que no entiendo muy bien lo que dice, tío. Seguro que dice algo importante porque me lo habéis dicho, pero no sé el qué exactamente, vaya. Porque me cuesta mucho trabajo entender lo que dice. Está como distorsionada la voz y me cuesta muchísimo entender. La verdad. No sé, lo que sea, se ha callado ya. Foxy ya no está, bien. Miramos así rápido y volvemos a mirar la cajita de música, señores. Pero otra vez me equivoqué. Y la llamé caja de herramientas, cuando es caja de música. Vale, vuelve a acercarse a alguien, que no está la música y la luz del medio vuelve a no funcionar. Vamos a hacer así, probablemente sea Foxy, efectivamente Foxy. Alumbramos un poco, ya sabéis cómo funciona, volvemos a mirar esto. Y así, yo creo que haciendo esta táctica realmente vamos bien. Mientras que me pongo la máscara rápido. Vale, está Balloon Boy, o sea que me tengo que poner esto. Vale, se vaya, creo. Vamos a alumbrarse un poco a Foxy. La cajita de música la tenemos que mirar ya. Pero no me quería ir sin haber alumbrado antes a Foxy un poco. ¡Hostia! No me esperaba esto, ¿eh? Creo que he tardado mucho en ponerme la máscara. No lo sé, pero sé que he tardado. Vale, la cajita de música la tenemos que mirar, tío. Tiene que estar al caer o el Bonnie también asustándonos, ¿eh? Se lo voy a cargar al tope, todo lo que pueda. Vale. O no. Vale, la luz del medio no va. No va, tío. Pues antes de que vaya voy a subir la cajita de música. Me bajo esto y me pongo la máscara, ¿vale? No hay nadie, vale. Está Foxy, pues alumbramos un poquito. Ya sabéis cómo funciona esto. Intentar todo el rato estar haciendo algo, no estar sin hacer nada nunca. O sea, si no es alumbrando, si no podemos, pues cajita de música, si no, lo que sea. Vale, vuelve a estar aquí. Old chica, ¿no es? Old chica. Chica. Vale, se fue, está Old Bonnie ahí en la puerta y Foxy. Vamos a alumbrarle un poquito antes de volvernos a ir a ver la cajita de música y le miramos ya. Le voy a llenar al tope, todo lo que puedas, Vale, no hay nadie. La luz del medio no va. Pues vuelvo a subir la cajita de música. Si no podemos mirar la luz del medio, pues cajita de música, señores. Ay, me he puesto la máscara bastante rápido aquí, ¿eh? O sea que está bien. Pues la luz del medio sigue sin ir. Pues nada, pues vuelvo a subir cajita de música. O sea, si no va la luz del medio, no voy a estar sin hacer nada. Eso es así de simple, vaya. Sigue estando Foxy, está aquí. Y a la derecha hay alguien, está este también. O sea que tenemos tanto a Balloon Boy como Foxy como a Mangle, ¿no se llama? Yo creo que con eso ya se habrá ido Balloon Boy, se habrá ido también Mangle, ¿no? Y Foxy sigue ahí, le voy a alumbrar un poco, vale. Y cajita de música, que estaba a punto de terminarse. No me esperaba este, ¿eh? He estado lento poniéndome esta máscara, pero es que no me lo esperaba, tío. Vale, cajita de música, no la podemos descuidar. Voy a subirla hasta la mitad más o menos. Bajo y me pongo esto. Sabía que había alguien, por eso lo he hecho así. O sea, se ve que si no es este, era Foxy, si no el que sea. De hecho, tendré que iluminar. Vale, está Toy Chica, que me habéis dicho que Toy Chica por el medio no entra. O sea, por el medio no da susto Toy Chica, me habéis dicho. Entra solo por los conductos. Y como no estaba ni Foxy ni nadie, pues me da tiempo a subir esto. Vale, está Old Bonnie, pero no está Foxy. Está Mangle otra vez. Hasta que se vaya. Vale, ya se ha ido. Pero si no estaba Foxy. Es lo que me he puesto la máscara para que se fuese Mangle. Cuando se ha ido, me la he bajado y ha venido Foxy y me ha asustado, tío. No me lo esperaba, ¿eh? Bueno, señores, ya estamos aquí en el segundo intento. Como ya sabéis, el primero es el de calentamiento, como siempre digo, ¿no? Hemos calentado, no sé cómo hemos matado a Foxy porque creo que miré, ¿no?, la luz del medio y no estaba Foxy. O sea, que no sé cómo me ha podido asustar Foxy, ¿no? O sea, no tengo ni idea, la verdad, pero ni idea. O sea, me puse la máscara porque estaba Mangle en el conductor a la derecha, que creo que es lo que hay que hacer. De hecho, Mangle se fue, pero justo cuando bajé la máscara me vino Foxy y me asustó, tío. O sea, no tiene ningún sentido. Vale, está Foxy, hay que alumbrarla así un poco.
Yo creo que es suficiente. Vamos a subir la cajita de música y si tal, miramos ahora todo. Y volvemos aquí a alumbrarle un poco. Vale, le volvemos a alumbrar un poco. Y volvemos a mirar la cajita de música. A ver si así podemos hacer que se vaya y gastemos menos baterías también. Uy, aquí tarda mucho en ponerme la máscara, ¿eh? Se me fue un poco el teatón. Tengo que alumbrarle más o algo, tío, no se va. Y se escucha un conducto de ventilación, no sé cuál. Pero nada, no me voy a preocupar más de la cuenta, ¿no? O sea, no podemos tampoco descuidar ni la cajita de música ni nada. Ya sabéis cómo funciona esto, vale. Foxy parece que se está yendo, ahí está Balloon Boy. Foxy efectivamente no está, pero está Balloon Boy. O sea que esto es hasta que escuchemos conducto. Vale, ya se va. No, no se va. Tío, vete ya. Vale, está Gio, pero tengo que mirar esto del tirón, tío. La luz del medio no va. Esto pinta mal, ¿eh? La luz del medio sigue sin ir. Vale, está Freddy, pero no está Foxy. O sea que Freddy en cualquier momento va a venir a darnos, a intentar asustarnos, vale. O ha venido Chica en vez de Freddy. Pero Freddy tiene que estar al caer. Eso estaba en la misma puerta, tío. Estaba aquí delante de la puerta justo. Mira, sigue ahí. Y vamos a hacer así, subimos la cajita de música y nos preparamos porque Freddy en cualquier momento puede venir, ¿eh? Igualmente, mira, hacemos así, vale, bien. Freddy sigue ahí. O sea que, nada, de momento, bien, ¿no? Vale, ¿no ha venido Freddy todavía? ¿Old Bonnie? Freddy está ahí en la puerta, simplemente está ahí haciendo tiempo, pero no termina de asomar, ¿no? ¿Y por qué me hago así, tío? He hecho como si bajara la cámara, no sé por qué. Voy a cargar esto al tope. Y hago así, rápido, venga. Está Mangle en la puerta, que me he dicho que Mangle no entra por la puerta. Pero si está Foxy, que a Foxy le tenemos que alumbrar, como ya sabéis. O sea que vamos a hacer así un poco y me voy a la cajita de música. Y eso, que me habéis dicho que Mangle no entra por la puerta esta principal, que Mangle solo entra por los conductos. O sea que no me tengo que preocupar por Mangle ahí. Foxy se ha ido, bien. Bien, 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 bien. Mangle me ha dicho que no me preocupe cuando está ahí. O sea que me preocupe solo cuando está en el conducto, que solo viene por el de la derecha, me habéis dicho. O sea que de momento, mientras que está ahí me da un poco igual ese. O sea que no sé. Si es cierto lo que me habéis dicho, es así, vaya. Creo, o al menos lo que yo intuyo. Vale, está Chica aquí ahora, Old Chica, como ya sabéis. Bien, se fue, hacemos así, vale, vuelve a estar Foxy. Se está quedando por ahí Balloon Boy. Alumbramos aquí a Foxy bastante. Y miramos la cajita de música, que llevo un rato sin mirarla. Me voy a cargar hasta tres cuartos, más o menos, un poquito más. Ahí. De momento bien, sigue Foxy, o sea, alumbramos aquí otro poco. Foxy, fuerita de acá. Fuerita. Hacemos así, la luz del medio ya no va. Eso puede ser que Foxy se esté yendo, ¿eh? Hacemos así, vale. Vuelve a estar aquí Chica, Old Chica, que tiene aquí el brazo partido, parece. ¿Quién sabrá? Eso lo sabemos cuando juguemos primero el Five Nights at Freddy 4. Creo que es el que va delante, en teoría, según la historia, que el Five Nights at Freddy 2. Que me lo habéis dicho también en los comentarios. Me habéis dicho el orden en el que va los Five Nights at Freddy. Que creo que el primero existe Location, después 4, después el 2, después el 1 y después el 3, puede ser así ese orden. Creo que acordar que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Lo voy a intentar cargar a tope, ¿eh? Me lo voy a jugar. Vale. Aquí el Chica, bien, bien. Pero nos ha dado tiempo a cargar la cajita de música a tope, como ya sabéis, como habéis visto. Hacemos así, vale, está Foxy. O sea que hay que alumbrarle, tío. Foxy, esta vez no quiero que me asustes, tío. O sea que te voy a alumbrar aquí bastante, aunque gaste batería con ello, ¿eh? Al tope, tío. Y me voy a la cajita de música de nuevo. Bien, 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 bien. Creo que bien. Ponemos la máscara, bien, ahora sí ha venido Freddy. Que Freddy se pegó antes de 3 horas en la puerta y no terminó de venir. Nunca se supo por qué. Vale, no está ni Foxy ni nadie. O sea que no me voy a preocupar, voy a subir la cajita de música al tope. De momento está la cosa tranquila. Y hacemos así, me pongo la máscara, vale, Old Bonnie ha venido, pero me pongo esto y no pasa aquí ni media. Vale, bien, se fue. Vuelve a estar Foxy, o sea que hay que alumbrarle aquí otro poco. Creo que gasto demasiada batería con Foxy, ¿eh? Vale, no va la luz del medio. O sea que cajita de música es lo que no funciona, la luz del medio. Que no nos podemos preocupar con algo que no funciona, ¿no? Vale, Old Chica ahora. A ver si podemos alumbrar por si está Foxy. Ya. Si está Foxy. Y en los conductos no hay nadie. O sea que me alumbra bastante. 3 de la mañana. Me queda solo un cuarto de batería, ¿eh? De la linterna. Que eso está bastante mal, tío. Gasto demasiada batería en luces. Pero no sé si... La batería solo... ¿Y este? Pero si no me ha dado tiempo a bajar la cámara para ponerme la máscara, ¿no? No sé el por qué me ha asustado este ahora, tío. No tengo ni idea. Bueno, 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 gente, gente. Aquí estamos siguiendo intentándolo aquí a tope, ¿eh? A ver si podemos ya pasárnoslo. Y vamos, vamos, vamos. Creo que no tengo que hacer tantos flashes con la linterna. O sea, yo creo que con hacerle así un poco, a lo mejor a Foxy, si está ahí Foxy, con darle un pelín con la luz, yo creo que es bastante. No sé por qué, llámame loco. No va la luz del medio, pues nada, cajita de música. Ya sabéis cómo funciona esto, estar todo el quedado haciendo algo. Vale, está Foxy. Y yo creo que es que hace falta, en plan, que no hace falta pegarle tantos flashes, sino simplemente hacer así lo que estoy haciendo ahora. Como alumbrarle ahí un poco. Y creo que gasto menos batería incluso. Y no,
Es que no, creo que no hace falta, lo que digo, meterle flashes a Foxy, sino que simplemente con que reciba algo de luz ya hace que no te ataque en X tiempo, ¿no? Por así decirlo. Creo que es eso. Lo que pasa es que, claro, ahora tengo que practicar eso, porque ahora estoy acostumbrado a lo que no es. Vale, no va... No puedo hacer la luz y está ahí... Balloon Boy, ¿vale? Se va, creo. Vale, no está ya. Y Foxy se fue también. Ay, si me estoy liando aquí un montonazo, ¿eh? A ver si ahora puedo, ven. Vale, la luz del medio no va. Pues nada, vamos a la cajeta de música. Ya sabéis cómo funciona esto. ¿Por qué no me podía poner la máscara? No sé por qué, pero no me la podía poner. O sea, no... Ya, llámame loco, no me la podía poner, tío. Vale, Foxy sigue ahí. Vale, pues nada, aquí seguimos subiendo a cajita de música. Ya sabéis cómo va esto. Está aquí ya Old Bonnie, ya nos ataca. Bien, bien, bien. Y me estoy liando mucho con los controles, tío. Me estoy liando mucho con los controles. Eso es falta de práctica, señores. Pero falta de práctica mucha, ¿eh? Además, vamos a subir esto si podemos al 100%. Y nos ponemos la máscara. Vale, no hay nadie. Alumbramos al medio. No va la luz del medio. O sea que mal. Vamos a subir esto otra vez, ya que no va la luz del medio. Me hago así, ¿vale? Viene aquí chica. Y llevo muchos gatos sin alumbrar a Foxy, tío. Entre que no iba bien la pila. Y que... O sea, la pila, la luz o algo. Ya sabéis que hay veces que no funciona. Y entre eso y que he venido chica, llevamos gatos sin alumbrarle. Mira como ahora. Vale, pero Foxy no está, que es lo que me importa realmente. Está Freddy. ¿Por qué no? ¿Ves? No, ahí se me había quedado pillado y no podía poner la máscara, tío. O sea, llega a ver a alguien ahí. Y estoy muertísimo, tío. O sea, no podía hacer nada. Sigue sin estar Foxy, o sea que bien. Y seguimos, bien, mascarita, vale, sigue sin estar Foxy, pues nada. Mientras que no esté Foxy, pues nada, seguir tranquilito y como si no pasara nada, vaya. Subimos la cajita de música, bajamos esto y... Uy, ¿qué ha sido eso que ha sonado, tío? La luz del medio no va, o sea que aprovechamos para subir esto. Eso puede ser, si no va la luz del medio, que esté viniendo Foxy, ¿eh? Vale, no, no está Foxy, vamos a hacer así. Y me pongo esto. ¿Te fuiste ya? No, no te has ido, tío. Necesito que te vayas. Te has ido, tío, no te vas, tío. Necesito que te vayas porque no, tío. Necesito que te vayas. He perdido, tío. He perdido la caja de música. Hemos perdido, tío. ¡Ah! Joder, nos iba el Balloon Boy, tío. He perdido por ese. Qué mal. Bueno, pues otro intentito más, señores. O sea, el intentito de antes ha sido malo, ¿eh? O sea, ¿qué es eso, tío? O sea, el intentito de antes ha sido malo, señores. O sea, pero malo. O sea, se me ha dado bastante mal el intento anterior. Al final se nos ha colado aquí Balloon Boy, nos ha asustado el Bonnie. La caja de música la teníamos sin cargar. La hemos cagado por todos lados, en el intento anterior. Hostia, es el que tiene capacidad de calentamiento y no el que tuve. Vale, está ahí Foxy. Que ya digo que yo creo, no sé el por qué, pero creo que no hace falta darle flashes, sino simplemente alumbrarle un poco de vez en cuando, sí. Y con eso creo que tenemos suficiente, no sé por qué, pero tengo la sensación de que simplemente con el de vez en cuando, como en plan decirle Foxy, que sé que estás ahí. Yo creo que con eso simplemente ya no ataca. No sé si se va o atacará igualmente, pero yo creo que con hacerlo así de vez en cuando no ataca. Mira, de hecho se ha ido, tío. Y no he hecho tantos flashes y no he gastado tanta luz. Está Freddy aquí ahora. Bien, Freddy, ¿te vas o qué, tío? Venga, te fuiste. Y vuelve a estar Foxy, o sea, la alumbramos un poco como en plan diciéndole Foxy, que sé que estás ahí, amigo, que a mí no me la cuela. ¿Por qué? ¿Ves? Hay veces que no va la máscara, tío. Y no sé lo que hago mal cuando no va la máscara. Vale, no está Foxy. Estoy acostumbrado a darle demasiado control como para hacer flashes, porque es lo que he practicado todo este tiempo. Y creo que no es lo bueno realmente. Creo que no. Creo que yo estaba equivocado. ¿Ves? Ahora otra vez no me iba la máscara, tío. Subimos esto, hacemos así, me pongo la máscara. Bien, vale, sigue estando Foxy ahí. Volvemos a subir la cajita de música. Vale, viene aquí el Bonnie. Pero nos hemos puesto la máscara bastante bien, señores. Nos la hemos puesto bastante bien. Se va, vale, Foxy sigue ahí. Y escucho el conducto de ventilación, tío. O sea que puede ser que sea o estoy chica. O si estoy chica me tengo que poner la máscara ya, tío. Era old chica. Pero los conductos tanto de izquierda como de derecha puede haber alguien, tío, que es lo que me tiene preocupado. Vale, no hay nadie, vale, bien. Mientras que no haya nadie, bien, en los conductos, tío. Vale, bien. Foxy no está, pero está Freddy. ¿Puede que esté Foxy detrás de Freddy y no lo estemos viendo? No lo sé, tío. Ahí he tardado mucho en ponerme la máscara. Estoy lento, tío, estoy muy lento, no sé por qué. Pero estoy lento, ¿eh? Para la luz del medio no va, pues hacemos así, subimos la cajita de música, bien. Me lo vuelvo a poner, bien. Y ya te digo que sigue sin estar Foxy, ¿eh? O sea que no lo sé realmente lo que va a ser aquí. Bien, nos ponemos otra vez la máscara. Se escucha
a Balloon Boy por ahí, conducto de ventilación. O sea que probablemente venga a Balloon Boy, no lo sé, tío. Vamos a hacer así, bien, está ahí Foxy, pero no hay nadie en los conductos. Va, wow, ¿cómo ha venido esta? Es rápido, ¿no? Quería hacer la cajita de música. Pues la caja de música va a tener que esperar un poco, tío, porque tengo que alumbrar aquí, vale, bien. Por lo menos que alumbremos a Foxy, tío. Joder, qué pesados son. Al final verás la caja de música, macho. ¿Ya? Vale, sigue Foxy, vale, bien. No hay nadie. Uf. Pero, tío, qué pesado, tío. Que quiero subir la caja de música. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, macho. Es que no puedo ni mirar el conductor a la derecha, tío. Me hubiera gustado mirarlo. Vamos a subirlo por lo menos a tres cuartos, tío. Porque es que si no... Lo voy a dejar puesto un poco, vale, bien. Que alumbremos aquí también, vale. No hay nadie en ningún conducto. Hacemos así, buah, vale. Por lo menos tenemos la cajita de música ahora al tope, señores. Porque es que llevan un rato que están molestando lo que no está escrito, vale. No hay nadie, tío, pero nadie. O sea, joder. Pero si no hay nadie, ¿de dónde sales? Esto no tiene ningún sentido, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales si no hay nadie, tío? La luz del medio no va, vale. En un momento se ha alumbrado ahí, aparece ver un Freddy. Vamos a subir todo el tope, vale, hacemos así, vale, no hay nadie, alumbramos al medio, vale, está Foxy, aquí no hay nadie, ¿no? No, y está Foxy, como digo. Vamos a hacer así, vamos a... Ahí está bien, vale, sigue Foxy ahí, volvemos a subir la cajita de música, las 3 a.m., ¿eh? 3 a.m., me he dejado la máscara un gato sin poner, tío, que eso está mal. Pero muy mal, ¿eh, señores? Muy mal. Vale, viene que hay Toy Chica, que creo que ese no entra por... Me ha dicho que no entra por aquí, por el medio, o sea que no me tengo que preocupar por ella mientras que está en el medio. Bien, 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 bien. Vale, viene aquí Old Chica, pero no hemos puesto la máscara bien. Ningún problema, ni miedo, ni nada, tío. Bien, 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 bien. Hacemos así, miramos al medio. Vale, está Freddy solo. Freddy el nuevo, el Toy Freddy será. No sé exactamente, pero sé que un Freddy que es más nuevo. ¿Y este? ¿Y ese? Esta vez Golden Freddy, ¿no? Vale, se han ido todos. Me he quitado a Balloon Boy, me he quitado a Mangle y me he quitado a Toy Chica, tío, en un momento. Y ha venido el Golden Freddy, tío. Me cago en su puta madre, tío. Lo teníamos, tío. No sé por dónde ha atacado Toy Chica, si no estaba a ningún lado, ¿no? Porque por el medio no atacan y los conductos no estaban. No tengo ni idea, tío. Vamos otro intentito más, señores. A ver si este es el bueno, ¿no? Que todavía creo que no he llegado ni a las 5 a.m., tío, de la noche 6. Creo que mis récords están en las 4, ¿eh? O 4, casi 5. O si he llegado a las 5, muy justo, ¿eh? Pero mi récord está, creo que en las 4, ¿eh? Más que en la 5. A las 5 creo que no llega nunca. Vale, está ya Foxy. Vamos a hacerle así un poco. Que él sepa que estamos aquí. Me pongo la máscara, ¿vale? Que siga sabiendo que seguimos aquí. O que, mejor dicho, que nosotros. Que él sepa que nosotros sabemos que él está ahí, ¿no? Eso es lo bueno. Vale, bien. Volvemos ahí a alumbrar. Vale, bien, volvemos. Ahí estamos. Miramos la cajita. Y no sé por qué hay veces que aparece Golden Freddy y otras que no. No sé por qué hay veces que aparece y veces que no. Vale, la luz del medio no va, tío. Ya tenemos problemas de que la luz del medio no va. Vale, está Old Bonnie y Foxy, o sea que mal. ¿Por qué ahora no me podía poner la máscara? ¿Qué ha pasado? Ya no va al medio, Mangle está aquí en esta cámara. Me he tardado mucho en ponerme... Hostia, Balloon Boy. Vale, bien, no está ni Foxy ni nadie, solo está Old Bonnie ahí en la puerta, que ese no me preocupa. Porque ese ahora hago así, y si está, pues me pongo la máscara. Y si no, pues nada, pues ya me la he puesto. Y vale, sigue ahí Foxy. Balloon Boy, te has caído, ¿Quiere que esto sea gracioso? ¿Esto es gracioso o qué, Balloon Boy? ¿Por qué te escribes? Vamos a ver. Cuéntame por qué te escribes, Balloon Boy. ¿Esto es gracioso o qué? Vale, Foxy sigue ahí. Pues volvemos a mirar la cajita de música. Aquí problemas ninguno, señores. Simplemente estar todo el rato haciendo algo, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto, vaya. Lo hacemos así, ¿vale? Foxy sigue ahí. Y volvemos a subir la cajita de música. Bien, 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 bien. Volvemos a hacer así. Bien, Foxy sigue ahí. Tío, vete ya de aquí. Volvemos a mirar esto. Subimos. Esto es pim, pam, ¿eh? Esto es no parar, señores. O sea, la luz del medio no va. Pues nada. Algo hay que hacer en la vida, ¿no? Algo hay que hacer en la vida. Parar no puedes estar. Nos ponemos esto. Vale, la luz del medio no va, aquí no hay nadie, vale, pues no va la luz del medio, tío, problemas. Vale, bien, Old Bonnie, no está Foxy, mientras que no esté Foxy en el medio me preocupa poco la cosa, ya sabéis. Vale, bien, vale, está este, y la luz del medio no iba, tío. Está Foxy, tío, está Foxy, menos mal que hemos alumbrado, yo creo que si no llegamos a alumbrar ahí ya,
Teníamos problemas, ¿eh? O sea, sí lo digo. O sea, de no alumbrar, pues Foxy puede atacar, ya sabéis. Lo que siempre digo, vaya. En el momento que no alumbramos, Foxy es cuando puede atacar. Si le estamos alumbrando de vez en cuando, yo creo que él, al haber luz, pues no ataca. Simplemente cuando ataca de vez en cuando. Mangle me habéis dicho que por el medio no hace nada. Me voy a fiar de vosotros. A ver si no se cuela aquí la garita, tío. A ver si no se cuela la garita. La garita de seguridad. Yo le llamo garita, pero no sé exactamente. Yo creo que sí, ¿no? Que está bien dicho eso. Vale, luz del medio no va. Escucho por un hello. No sé si voy a esperar que vaya luz del medio. No, no puedo esperar. Voy a subir esto a 3/4, más no. Un poquito más, venga. ¿Por qué no me ponía la máscara, tío? No se ponía. Vale, Foxy no está. Pues vamos a subir esto a tope, ¿eh? ¡Oh! ¿Y esto? Hijo de puta. Vale, te vas. La luz del medio no va, tío. Hace ya un rato que no ves a Foxy, tío. Y eso puede ser problemas. Por favor. ¿Tardé mucho en ponerme la máscara, no? ¿O qué? Creo que sí. Pues otro intentito más, señores. A ver si esta vez es el bueno, ¿no? Aunque... Bueno, creo que hemos llegado otra vez. El intento anterior, si no eran las 4, serían las 3, ¿eh? O sea, no hemos aguantado mal. La cosa es que ya digo, creo que no he llegado todavía ningún intento a las 5, tío. Y eso es lo que me indica que creo que estoy haciendo algo mal. No sé el qué, porque yo creo que la táctica es esta, o sea, lo que estoy haciendo básicamente pues alumbrar a Foxy, bajar la cámara y te ponen la máscara. Es verdad que en el último intento he perdido por ponerme la máscara tarde, creo. Pues si no, creo que no hubiera perdido ahí contra el Bonnie. Pero bueno, no pasa nada, yo creo que ya te digo. Aparte de eso, que eso es práctica. No sé si habrá algo que también está haciendo mal, que es probable, ¿eh? Porque hay veces que me dan el susto, digamos, animatrónicos que creo que no me lo deberían de dar. Como por ejemplo, me ha asustado ya Toy Chica, me ha asustado a Foxy, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando creo que, habiendo revisado, no estaban. Y eso creo que quiere decir que algo estoy haciendo mal. No sé si es que me tengo que poner más veces la máscara cuando esté, yo qué sé, Toy Chica adelante, igual me tengo que poner la máscara. No lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Vale, no viene nadie ni nada, la luz del medio no va. Pues mantenemos siempre al tope la cantidad de música. Ya sabéis cómo funciona esto. Foxy no está, viendo la alumbra así poco a poco de vez en cuando. Volvemos a poner una máscara, vale. La luz del medio vuelve a no ir, pues hacemos así. Bien, nos podemos traer la máscara, bien. Vuelve a estar Foxy y estaba Lumboy, o sea que tengo que hacer así. Vete. Vale, te vas, ¿no? Sí, te has ido. El problema es que la luz del medio no va. Y Foxy estaba ahí ya buscando sin alumbrarle, tío. Es el problema. Bien, 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 bien. No he llenado la caja de música a tope porque no he querido. Básicamente porque quiero alumbrar a Foxy. Porque ya buscando sin alumbrarle. Digo, como esté más gato sin alumbrarle, me va a asustar. Me voy a poner esto a tope, bien. No hay nadie. Volvemos a alumbrar al medio. Me he dicho que Mangle por el medio no ataca. Yo me fío de vosotros. Igual sí, me debería poner más veces la máscara. No lo sé, tío. Porque como ataque por ahí, estamos jodidos. Vale, aquí está Old Bonnie, ¿no es? No hay ningún problema, no hemos puesto bien la máscara. En esta no nos debería haber asustado, vale, no nos asusta. Y eso, que no sé por qué hay veces que aparece también Golden Freddy y otras veces que no. Simplemente yo creo que no hago nada. O sea, me habéis dicho que si le doy a la luz del... O sea, a la luz, a la nariz de Freddy del póster, que este que está aquí a la izquierda, que suena a la nariz de Freddy, es cuando aparece Golden Freddy. Pero no lo sé, tío, porque me ha aparecido un par de veces ya sin haberlo hecho. Vale, está ya, ¿no? Vale, está ahí Foxy. Me daba miedo de que saltase Foxy, tío. Porque yo me quedo sin alumbrarle. Digo, cuando me baje la máscara, va a venir aquí mi colega el Foxy. Vale, hacemos así. Bien, está aquí el chica. Me tengo que alumbrar ya al medio, tío. Vale, bien. Se está escuchando también la radio, tío. Esa de la interferencia, ¿no? De cómo está Mangle. Pero como he puesto la máscara para la chica, creo que ha servido para que se vaya. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Vale, aquí una cosita rápida. Bien, aquí está el Bonnie, no hay ningún problema. No hemos puesto la mascarita, perfecta, tío, perfecta, no lo hemos puesto. El momento que se vaya, venga ya, baja. Nos quitamos la máscara, miramos aquí. No hay nadie, hay alguien en el medio, tío, pero no sé quién. ¿Freddy? No lo sé, tío, no lo sé. ¿Puede ser que fuese Freddy? Puede ser, ¿eh? Pero no estoy seguro. La luz del medio sigue sin ir, tío, necesito que vaya, tío. Hostia, que ha sido coger la cámara y bajarme la automática, ¿eh? Increíble, macho, increíble. Vale, vuelve a estar Foxy. En la izquierda no hay nadie, en la derecha parece que tampoco. Joder, tío, ya van a empezar, tío. Y la caja de música está muy apurada. Buah, no me va a dar tiempo ni hacer nada, tío. Es que tengo que mirar esto sí o sí. Lo voy a subir hasta la mitad, además no. Más que nada porque es que no puedo, tío. La luz del medio sigue sin ir, pues aprovechamos y subimos esto hasta un poquito más de la mitad. Aquí lo vamos a dejar, vale. Tengo que alumbrar al medio ya, tío. Llevo mucho sin alumbrar a Foxy porque entre que no funcionaba y demás, llevo mucho sin alumbrarle. Vale, está Freddy, el normal, el nuevo.
Pero los demás no da señal de vida. Voy a subir esto un poco más de 3/4. Aquí ya creo que es suficiente. Vale, bien. Es que no quiero perder tampoco demasiado tiempo con la caja. O sea, la caja hay que cuidarla. Pero tampoco podemos descuidar a lo demás. Ahora la luz del medio no va. Llevo sin nombrar a Foxy. No sé, tío. Entre que no estaba. Y demás, llevo sin nombrarle la vida, tío. Vale, ahora vuelve a estar Foxy, pero le hemos alumbrado. Por lo menos ahora lo tenemos medio controlado porque le hemos alumbrado. Que sube hasta 3/4, un poquito más a lo mejor. Aquí esto es lo suficiente, bien. El medio no puedo alumbrar, o sea que tengo que subir esto aquí más. Me queda una cajita de batería. Vale, bien. Por lo menos tenemos cajita top, ¿eh? Pero tengo que alumbrar a Foxy ya otra vez, tío. Yo ya un gato de nuevo sin alumbrarle, macho. Y es que no va, tío. Si no va tampoco puedo hacer mucho más. Es que cuando te bajas la cámara automáticamente no te lo esperas y tienes que reaccionar rápido porque tienen nada, no tienen menos de un segundo, según me habéis dicho, para... ¡No! Es que el momento que está Twitch, chica, y si te pones la cámara, creo que te da susto, tío. Creo que es la clave. Y lo he visto tarde, macho, si no me hubiera puesto la máscara antes. Bueno, señores, último intento, salga como salga, creo yo, porque creo que estoy haciendo algo mal. Aunque creo que esto último que me ha matado Toy Chica, creo que el problema ha sido que en el momento que se vea Toy Chica o Toy... O sea, Toy Chica, Toy Bonnie el que me ha matado, perdón. O sea, en el momento que está Toy Chica o Toy Bonnie o incluso Manglin Conducto, no puedes sacar la cámara sin hacer que se vayan antes, porque si no te asustan o en el caso de Mangle, se mete dentro de la garita, ¿no? Creo que ese ha sido el problema que he tenido, que eso ya es cuestión de práctica, pero ya me lo confirmaréis también, porque, o sea, es mi teoría, ¿no? Realmente es lo que ha pasado, pero es mi teoría. Creo que ha sido eso. El problema es que, claro, tampoco voy a hacer mucho más. O sea, la caja de música había que subirla, hay que estar alumbrando a Foxy. Al fin y al cabo, yo creo que será cuestión de práctica, pero si queréis que hay algo que yo no sepa y que debería saber, pues decídmelo, tío, porque los consejos ya sabéis que son bien recibidos y así es como aprendemos y como nos pasamos esto, ¿no, señores? Y así que nada, mientras tanto vamos aquí con el último intentito del día. Si hubiera suerte, ¿no? A lo mejor suena la campana el último intento del día, señores. ¿Quién sabe? Igual este es el bueno, ¿no? Igual este es el bueno, ya sabéis. Vale, está aquí el chica, ¿no? Asustándolo. O intentándolo al menos. Porque ya sabéis que aquí de piedra. Aquí no nos asusta ni Dios. Aquí lo intentan, pero no pueden. Vale, bien, estaba Balloon Boy. Pero debería de alumbrar al medio, tío. La luz del medio no va. Vete ya, Balloon Boy. Vale, creo que te está haciendo ya, ¿no? La luz del medio sigue sin ir. Tenemos un problema, voy a subir hasta la mitad, ¿eh? Un poco más a lo mejor, venga, ahí ya está. Y tenemos a Freddy y hay que alumbrar al medio, tío. Que Foxy lleva un plato sin alumbrarle. Lleva un plato picando la nariz, tío. Vale, Foxy sigue ahí, vale. Por lo menos le hemos alumbrado, bien. Voy a subir hasta un poco más de la mitad, como antes. Este es el momento. Vale, Foxy alumbra. Miramos a los conductos, no hay nadie. Por lo menos subí esto a algo más de 3/4, creo. Incluso hemos intentado a tope, ¿no? A ver qué tal. Vale, está el Bonnie. Bien, bien. Bien, 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 bien. Amigos, bien, bien. Vale, Foxy no está, pues subimos al tope, tío, no hay nadie. Estamos solo de momento, la garita. Hacemos así, vale, está Freddy. Esperamos que se vaya Freddy. Freddy, vete, Freddy se fue. En el medio no hay nadie, vale, no hay nadie. Vamos a subirlo otra vez a tope. Tío, me llevo un plato picando la nariz, tío. Eso es una señal de que me lo voy a pasar, señores. Vale, en el medio no hay nadie, tío. Vamos a subir esto hasta 3/4, más no, un poquito más a lo mejor, pero ya está. ¡Ah! ¿Por qué aparece otra vez Golden Freddy, tío? Me cago en todo, tío. Encima tenemos aquí a Balloon Boy, a Mangle, a Foxy, tío. Yo qué sé, tío. Tenemos aquí a todo el mundo, macho. Vale, este se ha ido. Vale, pues subimos otra vez esto. No ha atacado aquí todo el mundo. Está Golden Freddy, tío. Que es claro que aparezca. No sé por qué hay veces que aparece y veces que no. Simplemente, o sea, no tengo ni idea. Pero, tío, es que nos han atacado todos, tío. O sea, está Mangle, Foxy, Balloon Boy y Golden Freddy. Que Golden Freddy nunca ataca. Pues GG, o sea, él estaba. Cuando aparece Golden Freddy no sé qué tengo que hacer. Igualmente tengo que poner la máscara y lo hago bien, ¿eh? No lo sé, tío, no lo sé. Igualmente me ha parecido esta la segunda vez que me aparece dentro de la carita y con la máscara se ha ido. Pero una vez me ha dado el susto así sin sentido. O sea, apareció en el medio nada más empezar la noche y me ha dado el susto. No sé lo que tengo que hacer cuando está Golden Freddy, la verdad. Es verdad que no me puse la máscara en ese intento, creo, si no me equivoco. Así que igual la clave es ponerte la máscara, vaya. Puede ser, ¿eh? Vale, la luz del medio no va, o sea que vamos a subir la cajita de música al tope. Es que tienen una cara así como de psicópata. ¡Ah, voy a por ti! Tienen una cara de psicópata algunos animatrónicos que flipas, ¿eh, amigo? Vale, está ahí Foxy también. Nos subimos esta cajita de música al tope. Vale. No hay nadie, Foxy sigue ahí. Vale, bien, guay, 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 guay. Vamos bien. ¡Wow! Iba justo a como a bajar la cámara y justo me la bajó solo, tío. Me pilló el gatón yendo para allá.
Pero creo que bien. Vale, sigue ahí Foxy. Lo demás bien parece. Me cago en todo, tío. Que acabo de sacar la cámara y ya me la has quitado. O sea, no me ha dado tiempo a subir nada de la caja de música. ¿Me lo estáis diciendo en serio? La luz del medio no va, tío. Pues Foxy tampoco. Me cago en todo, tío. La caja de música al tope, tío. Vete ya. No voy a mirar ni los conductos, tío. He subido a la mitad y más no, Más no porque no hay tiempo para más, tío. La luz del medio no va, podemos subir otra vez un poco más de la mitad. Suficiente. Bien. Vamos a hacer así. Miramos aquí, ¿vale? Está este, que sé. Me ha dicho que por el medio no ataca, tío. ¿Me fío o no me fío? Porque voy mal. Me debería fiar porque voy mal. Vamos a hacer así, ¿vale? Está aquí Olchica. Olchica no, sí, Olchica era. Bueno, ahora es Olboni, Olboni este, perdón. Me equivoco, tío, me equivoco. Como estoy aquí. Es difícil, tío. Este sí es Olchica. Madre mía, tío. Está complicado, Vale, vamos a hacer así. ¡Uf! La caja de música está al límite, tío. No voy a mirar ni los conductos de ventilación ahora, O sea, no puedo. No podía, tío. No tenía tiempo. Vamos a hacer así. Porque es que no puedo perder. Es que, joder. Estoy a 20.000 cosas, macho. Y la caja de música la tenemos jodidísima, tío. Vamos a hacer así. Vale. Bien. Parece que bien de momento, Parece que bien de momento. Vamos a hacer así. Venga. Estoy chica. Vamos a subir la cajita de música algo más de la mitad. Probablemente a tres cuartos o algo más. Venga. ¡Uf! ¡Uf, Olboni, tío! Que ha venido aquí y no te esperaba tan pronto, tío. Estáis al tope, animatrónicos. Estáis al topísimo, tío. Venga, 4 de la mañana. ¡Oh, chica, ahora, tío! Por favor, que tengo que subir la caja de música. Por favor, dejadme. Dejadme. No voy a poder mirar nada, tío. Solo una jefa en el medio para que no ataque Foxy. Se está escuchando la caja de música mucho. Creo que he perdido. Efectivamente, tío. Efectivamente había perdido, tío. ¡Ah! Hay que subirme la caja de música, pero no podía. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pero y esto? ¿Qué hago? ¿Sigo al otro, no? ¿Lo sigo? ¿Qué va, tío? Yo soy un rebelde. Soy un rebelde. Voy por la izquierda porque soy un rebelde. No te sigo. Tío, ¿pero y esto de dónde ha salido? Jamás se supo, es la primera vez que me ha aparecido eso, señores. Jamás se supo. Yo creo que aparece cuando te... El que te asusta es el de la caja de música, ¿no, Puppet? No tengo ni idea. O sea, es la primera vez que me ha pasado esto. No tengo ni idea. Ni sé qué hubiera pasado si lo hubiera seguido. O sea, en vez de meterme para la izquierda como he metido en ese caminito, si lo hubiera seguido para arriba. Porque había otro muñeco como subiendo, ¿no? No tengo ni idea, la verdad, señores. Y así que nada, vamos a ir dejando por aquí estos intentos de la noche 6. Que la verdad que no lo hemos conseguido. Nos hemos quedado en las puertas de llegar a las 5, pero no he llegado. Y nada, que lo dicho, si creéis que hago algo mal o creéis que me falta algo y eso, que soy abierto de... O sea, está abierto a ponerlo en los comentarios, que para mí es de gran ayuda eso para poder pasar esto. Y nada, lo dicho, señores, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y como siempre digo, comentad el botón de like si os ha gustado, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo o streaming, señores. Adiós.